tenemos contacto ya. Adelante, Rookie, que tenemos unos invitados especiales y compañeros. Sí, Julio nos va a ayudar. Julio nos va a ayudar ahí, va a recibir al pastor, ¿verdad, Julio? Sí, el pastor Dio Astacio, que tiene, está hoy con nosotros junto a su hija Melody, que viene a darle una sorpresa al país a través de nuestro espacio. Aunque ya sí conocíamos de las dotes artísticas de ella, pero a propósito del Día del Padre, creo que este es un gran regalo para él. Dio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, Dios les bendiga. Realmente yo pienso que aquí la gran invitada es Melody, que fue la que compuso esta canción, y no quisiera eclipsar ni opacar su participación y lo que ella está haciendo y lo que hizo por mí, que me sorprendió con esa composición. Así que un abrazo para todos ahí en el estudio. Los felicito por el enorme trabajo que hacen para mantener informada, divertida y entretenida a la población dominicana todos los días. Qué bueno. Tío, gracias, pastor. Yo quiero escuchar antes de Melody un pedacito del video para que ustedes vean qué cosa más bonita, más tierna, sana, que son los mensajes. Es el tipo de música que yo quisiera que mis hijas escucharan. Vamos a ver. Bueno, yo quiero decir, este tema tan hermoso, ¿fue compuesto por ti, Melody? Bienvenida. Hola, hola, sí, realmente es una canción que compuse hace mucho tiempo y este año entramos al estudio de grabación con Antonio González, y le dimos unos detalles y bueno, la lanzamos ahora el pasado lunes. Qué hermoso, me imagino como Dio, yo de una vez, yo, ustedes saben que yo soy un poquito como baboso, que empiezo con lágrimas, cualquier, pero lo que pasa es que esto me recuerda mucho a mis hijas, como yo quiero a mis hijas. Ayer hablaba con ellas, no van a poder estar conmigo en el Día de los Padres porque se ratificó mi PCR positivo de COVID por un asunto de protección a ellas. Yo tengo 17 días que no la veo, sobre todo la más chiquita, que no duró mucho sin verla. Entonces, al ver estos videos de recuerdo, realmente me emociona mucho esa complicidad y ese amor entre padres e hijos, ¿no? Y yo quiero que ustedes me hablen un poquito de eso. Los compañeros, que me ayuden, por favor. En el caso de Melody, ¿qué te inspiró a hacer esta canción? Además de que Dios es tu padre, un gran amigo de la comunidad cristiana y de todos nosotros, ¿por qué te inspiraste a hacer esta canción? Bueno, hace mucho tiempo que yo era adolescente cuando comencé a escribir, porque me parecía que en el inglés había muchas canciones para los papás, pero en español no, y yo quería como decirle cosas bonitas a mi papá y no tenía una canción quizás para comunicarse. Comencé adolescente a escribir esta canción ya este año, entonces decidimos lanzarla porque me lo propone Antonio González y me lo propone María Jo también, una
muy buena amiga. Y entonces yo recuerdo y desenvuelvo esta canción y digo, bueno, pero esta es la canción, este es el momento para dedicársela a mi papá. Nunca se la había mostrado, él no sabía que esa canción existía, nunca la había escuchado. Engañó. qué belleza, Dios te bendiga. Melody, tú sabes que aquí en el estudio, yo sé que en el país entero también, están estremecidos con tu hermosa voz. Están estremecidos porque tienes una voz dulce, una voz alta, una voz que llega al corazón, que toca las fibras sensibles del cuerpo y de la mente. Quería preguntarte, aparte de esta canción, siempre has escrito canciones, has tratado de influenciar con estas palabras tan hermosas, no solo a través de la música, porque vemos que eres un ejemplo. Veo tu padre, veo tu familia, veo que eres una familia, que vienes creciendo en una familia llena de valores, llena de la palabra de Dios. ¿Cómo inspiras tú a todos esos jóvenes a través de la música y en tus entornos? Porque esto es lo que necesita la juventud ahora mismo. Yo sí, como desde hace un tiempo, este año en mayo, lancé mi primer sencillo como solista, que se llama Cantaré, un sencillo original de mi autoría. Y bueno, desde siempre mi familia me ha impulsado y me ha apoyado a que saque quizás el don que Dios me ha dado. Nunca me animaba a componer. Bueno, y cuando lo hice, realmente Dios me mostró que sí, que vale la pena uno compartir lo que tiene dentro. Porque más que pretender ser perfectos o que pretender que somos los mejores, yo creo que nosotros en la comunidad cristiana deberíamos mostrar el amor de Dios fuera, llevarlo a todas las personas que a través de nuestras letras y nuestra música puedan recibir un mensaje de fe y de esperanza, que al final es lo que el mundo necesita. Y no solamente quedarnos nosotros con eso. Bien, bien, nosotros continuamos ya en la parte final de esta entrevista. Aridio, tenías una pregunta para Melody y Dio. Melody, un orgullo para la juventud de la República Dominicana, una muchacha criada bajo la palabra del Señor y los conocimientos cristianos. Dice algo así de Melody para su padre: ama a tu padre y a tu madre en la tierra para que los días te sean alargados. Ella lo hace. Tío, ¿cuál es la satisfacción que se siente de tener una hija como esa muchachita que tú tienes a tu lado? Bueno, de que vale la pena que nosotros los padres dediquemos nuestro tiempo a nuestros hijos. Yeah. Y que sacrifiquemos todo lo que haya que sacrificar, porque ese buen papá requiere sacrificios, sacrificios de tiempo, sacrificios económicos, sacrificios de salud. Y uno tiene que olvidarse. La gente dice, por ejemplo, de vez en cuando dice, bueno, y yo me voy a matar o yo voy a ser infeliz si es que tuviera que hacerlo por mis hijos. Y yo digo, sí, a veces y casi siempre vale la pena hacer todo lo que haya que hacer para que nuestros hijos tengan momentos de felicidad. ¿Pero usted ha sido infeliz? Yo he sido feliz, pero cuando hay dificultades, ningún ser humano es 100% feliz. Lo importante es saber que uno invierte el tiempo de la manera correcta. Así que estoy yo realmente muy satisfecho de haber invertido tiempo en mis hijos y de manera especial en Melody, que nos ha dado muchas gratitudes y muchos buenos momentos y mucha felicidad como papá, como padre y en toda la familia. Bueno, muchísimas gracias, Melody, por esta obra, estrenarla aquí en el Show del Mediodía, nuestra telerrealidad. Muchísimas gracias a Dios, que es un amigo nuestro de tanto tiempo. Y esperamos que siga cosechando éxitos en la música. Que este sea sencillamente el principio de un gran lanzamiento para que tú sigas desarrollando tu talento. Gracias de verdad a estos dos grandes amigos y compañeros que hemos tenido en el día de hoy con nosotros.